Según ellos, y esto es lo que le comentaba, que las mentiras siguen. Según ellos, el precio del dólar sube porque el gobierno ha estado pagando en esta época fundamentalmente aguinaldos, ha estado pagando bonos. Entonces dice, el gobierno, como no tiene dinero, según ellos, y entonces saca dinero inorgánico para pagar los bonos, el aumento de salarios, en fin. Y la gente sale corriendo a comprar dólares y eso hace una presión al alza del dólar. Lo primero, usted, pensionado, usted trabajador de la administración pública, por ejemplo, porque somos los que no devengamos dólares. Usted cuando le pagan su aguinaldo y le pagan su salario y su aumento y su bono, sale a comprar dólares. Eso no se lo cree nadie. ¿Eh? Uno sale a comprar lo que le alcance de comida con eso, o las pocas cosas que pueda sufragar con eso. Uno sale a comprar lo que le alcance de comida con eso, o las pocas cosas que pueda sufragar con eso. Uno sale a comprar lo que le alcance de comida con eso, o las pocas cosas que pueda sufragar con eso. Ah, supongamos que dicen que el comerciante sí, el comerciante recoge esa plata y sale corriendo a comprar dólares. Eso también es mentira. Según el último estudio que se hizo sobre las transacciones en dólares en el país, el 64% de las transacciones actuales, o sea, de las ventas que se están realizando hoy, 64%, mucho más de la mitad, de las transacciones que se hacen cotidianamente, se están haciendo en dólares. O sea, el comerciante recibe más dólares que bolívares, pues, cuando está vendiendo. Y esos bolívares que él recibe, no sale, es mentira que sale corriendo a comprarlos en dólares, porque él paga, los salarios de sus trabajadores los paga en bolívares. Él paga impuestos en bolívares, él paga servicios en bolívares, él paga una serie de cuestiones en bolívares que no le interesa cambiar de dólares. O sea, que los bolívares que le quedaría para cambiar de dólares serían mínimos, es una cuota marginal.